según Carrillo, que Farfán le habría pegado dos periodicazos en la cara a este periodista de las iniciales CG. Y en ese tiempo había un periodista. ¿Periodista? No te voy a decir su nombre. No te voy a decir su nombre. Malcriado, malcriado. Malcriado, pero ¿por qué? Me hizo sufrir a Minera. Su nombre comienza con C y el apellido con G. Magali Medina reacciona a la vez que Jefferson Farfán agredió a un periodista en un avión. La urraca no perdonó este hecho y explotó en vivo, diciendo que cómo Farfán puede celebrar estas actitudes y encima contarlo como si nada en su programa en YouTube. Ya tú sacas tus conclusiones. Saca tu cuenta y resume. La gente va a sacar saca tu cuenta y resume. Sí. ¿Qué, Cinero? Sí, 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 lo chancó fuerte. Fuerte, fuerte. Pero lo chancó y hizo sufrir a la viejita. Y eso complicado. Eso no se juega, pero. Y cuando subimos al avión, estaba sentadito. Nero, yo estaba y lo veo, Penero, ahí subiendo las escaleras del avión. Y enrollé, hermano, el periódico. Jamás. Estaba ahí sentadito, quieto, ni miraba. Y el campo enrolló su periódico. ¡Fra! En la cara. Uno. Mira, vuelta. ¡Fra! ¿Tú crees que dijo algo? Nada, callado, chimpum. Sí, hermano, sí. Me gustó cómo solucionó Agustín. Farfán, cuando se junta con Carrillo, se ponen a contar una anécdota, al margen de que Carrillo, en esta entrevista que les hacen estos dos jugadores de fútbol, creen que están hablando en los camerines realmente. Y lo que hizo Carrillo al referirse a la selección y a que cómo él eligió quedarse en un equipo de Arabia y no jugar por su selección, es su opción, pero creo que a un público tan amante del fútbol como el peruano no le puedes hacer esos desplantes tan soberbios. Pero la anécdota a la que nos vamos a referir acá es algo que contó Carrillo, que según él, Farfán tuvo un lío con un periodista deportivo, al que encontró en un vuelo charter donde iba toda la selección y unos cuantos periodistas invitados por la federación. Coqui González sería ese periodista. Él esta noche lo ha refrendado así y ha contado otra historia. Según Carrillo, que Farfán le habría pegado dos periodicazos en la cara a este periodista de las iniciales CG. Estamos viajando, no me acuerdo dónde. Y era, en esos tiempos era un avión que llegaba, iban los periodistas, todo el mundo. Y en ese tiempo había un periodista. ¿Periodista? No te voy a decir su nombre. Malcriado, malcriado. Pero ¿por qué? Me hizo sufrir a Minera. Su nombre comienza con C y el apellido con G. Ya tú sacas tus conclusiones. Saca tu cuenta y resume. La gente va a sacar su cuenta y resume. ¿Qué, Cinero? Sí, lo ha chancado fuerte. Fuerte, fuerte. Pero lo chancó y hizo sufrir a la viejita. Eso fue complicado. Eso no se juega, pero. Y cuando subimos al avión, estaba sentadito. Nero, yo estaba sentadito. Y lo veo, Penero, ahí subiendo las escaleras del avión. Y enrollé, hermano, el periódico. Jamás. Estaba ahí sentadito, quieto, ni miraba. Y el campo enrolló su periódico. ¡Fra! En la cara. Uno. Mira, vuelta. ¡Fra! ¿Tú crees que dijo algo? Nada, callado, chimpum. Sí, hermano, sí. Me gustó cómo solucionó Agustín. Entre ellos se ríen, se aplauden, se festejan. La malcriadez, la violencia, ¿no? Porque si a ti no te gustó lo que te critican, porque a Farfán nunca le ha gustado que lo critiquen, dice él que agarró a periodicazo limpio a un periodista deportivo que lo había criticado y que eso había afectado a su madre. Bueno, todos tenemos madres, a todos nuestras madres les molestan las críticas, pero ese es el costo de llegar a donde uno llega, ese es el costo, y él no lo ha sabido manejar nunca. A mí me demanda porque seguramente que no me puede pegar, porque estos jugadorcitos de fútbol son bien valientes cuando están en grupo, en manchita, así atacan, pero solitos no son nadie. Solitos son unos acomplejados, tan acomplejados que se creen superiores y que su única defensa siempre es demandar,
por las puras y hacer perder el tiempo al Poder Judicial, como me lo hace perder a mí, como hace perder horas hombre a tanto poder que debería estar resolviendo otro tipo de casos. Pero esta noche, Coqui González, que es el periodista al que se refieren, cuenta otra historia. Este periodista deportivo de Latina, en su podcast hoy día, ha dado esta versión. Les voy a decir claramente a estas dos personas que son unos mentirosos. Porque si quieren contar una historia, cuenten la verdad, pero no la llenes de mentiras. Subo al avión con los audífonos puestos. En ese momento, Jefferson Farfán se levanta, estira su brazo con el periódico en la mano y mueve o intenta mover mi audífono con el periódico. Y en ese momento es que yo reacciono y le dije, tuviste media hora abajo para decirme todo. ¿Por qué esperas que yo suba? Y él repitió con un, dime todo, concha, ta, ta, ta. Y un solo de mentadas de madre, dime todo, dime todo. Y ahí yo le dije, Jefferson, yo estoy de visita, tú estás de local, yo estoy solo, tú estás con todos. Abajo dime las cosas. Entonces, no hubo periodicazo, yo no estaba sentado. Mi sitio no era el 11C, tú no fuiste a buscarme, André Carrillo no te acompañó a buscarme, no habían más periodistas, seis mentiras te voy sacando a tu historia, y no estábamos en igualdad de condiciones. Bueno, pero eso es la cobardía, pues, porque se las dan de machitos bien sentados frente a un micrófono, cuando están en grupo, se las dan de machitos, pero a la hora de las verdades siempre van a mentir. Farfán, ya acaban de decirle que es un mentiroso. Él y Carrillo parece que mintieron a la hora de contar la anécdota. Y lo que hicieron, según Coqui González, fue mentarle la madre muchísimas veces. Ese es el nivel cultural de nuestros jugadores. Ese es el nivel que ellos manejan, ¿no? Pero también él dice luego que no hizo público esto a pedido de la Federación de Fútbol. Y yo digo, eso les pasa a muchos de esos periodistas deportivos que, como los invitan a viajar con los jugadores, como les dan el pasaje, vengan, acompáñenos en el avión, en el charter donde van todos, entonces se sienten con el agradecimiento de callarse la boca. Por eso es que muchos tienen fama de alcahuetes. Por eso es que han alcahueteado un montón de cosas a lo largo de todos estos años. No lo cuentan. Y esto sucedió en el 2015. Estamos hablando del 2015, estamos en 2024. Pero si Farfán no hubiera contado esa anécdota, que por lo visto ha sido debidamente alterada, porque su imaginación seguramente en el camino la nutrió de otros ingredientes que no tenían nada de certeros, bueno, recién este periodista deportivo, Coqui González, sale al frente y cuenta su verdad. Lo cual me parece un comportamiento chabacano, violento, fuera de lugar, nada educado, viniendo de un jugador de fútbol. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Y ahora se van a gloria de ello junto a Carrillo, ¿no? Que dicho sea de paso, en esa se luce como un soberbio, ¿no? Diciendo que él prefiere ir a jugar a Arabia que venir a jugar por su selección y que le dijo al profe Gareca que se vaya a buscar, pues, otros jugadores por Ayacucho, por los pueblos. El profe Gareca agarra y me llama, ¿no? Cuando se hablaba que yo me iba para allá. Carrillo, ¿qué tal? Que me he enterado que vos que vas para Arabia, que por aquí... Ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo, me dicen. Le dije, profe, pues yo no le voy a tocar la puerta, yo no voy a ir hasta Argentina a pedirle leche. Y yo dije, ya, profe, convoque a otro. Profe, ahí tiene bastante clubes en Perú, ahí vaya ahí a todo eso, a Huancayo, a Ayacucho, o sea que es su extremo, ¿eh? No es para reírse, ¿no? Pero todos le celebran. Y él se fue a jugar una liga no competitiva, claro, todo por el billete. Y cada uno es libre de decidir cuánto billete quiere ganar en la vida. Pero cuando te convocan por tu selección, creo que te debes a tu camiseta. Esa es tu camiseta, es tu país. Y claro, Gareca tenía razón porque le dijo, vete a una, si te vas a una liga tan poco competitiva como la Liga Árabe, ahí no me vas a servir a mí. Como no sirvió ahora, porque él sigue jugando en esta Liga Árabe, creo que en un equipo de segunda, ¿no? En un equipo de segunda juega ya. En un equipo de segunda juega.
¿Ah? Allá subió de a primera. Bueno, pero igual, jugaba en un equipo de segunda. Entonces, nada competitiva, no está en buen estado físico. Por eso es que vino ahora a jugar por la Copa América e hizo tremendo papelón. Porque mejor ni siquiera hubiera venido.